Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita. ¿Y qué más? Comentar mucho acá abajo. Si quieren que los saludo en el próximo video. Estaba re loco, lo chaval. Bueno, los saludos el día de hoy son para Alejo Martínez, Melanie Maure y Catalina Tiano. Así que muchísimas gracias por comentar. Y ahora sí, arranquemos con el video nomás. Bueno, Mati, ¿en qué consiste el video de hoy? No sé, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a jugar a ¿quién es más probable que? Ok. Eso lo pidió la gente, lo estuvo viendo la gente muchísimo. Para eso tenemos dos carteritos, uno para cada uno, que de un lado dicen yo y del otro lado dicen él. En la computadora vamos a tener preguntas de diferentes géneros, como por ejemplo de fiesta, de tiempos salvajes, disparos, historia... Cualquier cosa. Y nosotros sin mirar al otro, a la cuenta de tres, vamos a tener que levantar el cartelito. Ponele, vos levantás y tenemos el cartel igual, estamos en desacuerdo. Porque los dos diríamos yo, él. Yo tendría que poner él y vos tendrías que poner yo para que sea vos. O al revés. ¿Entendés? No sabemos cómo son las preguntas, o sea, no vimos este juego. Va a ser 100% reacción, 100% real esto. Bueno, ¿arrancamos? Dale. Sí. Ir directamente desde el club a trabajar por la mañana. O sea, de bailar. Ir de gira. Ir de gira. 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho salir. Cuando era más chico, salía mucho. Tuviste tu etapa. Tuve mi etapa ahí de bolichero. He ido a jugar al fútbol sin dormir, todo. No lo recomiendo porque después no podés hacer dos pases seguidos. Ganar un concurso de comer pasteles. Esta yo ya sé. Bueno, 3, 2, 1, ¡pum! Y sí, Julio. Pará, quiero aclarar. Para mí lo ganaría yo, ¿por qué? Porque nosotros hicimos el reto de los panchos y te gané. Pero no porque me gusten los pasteles, yo no como mucho cosas dulces. Yo como muy lento, además, así que ganaría él. Por eso, no porque como cosas dulces. Bueno, esta es muy buena. ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? Ok. 3, 2, 1, ¡pim! Yo sobrevivimos los dos, juntos. ¿Sabés los juegos de Resident Evil que tengo jugado, pa? Yo, boludo, gané todos. Es más, yo te explicaba a vos cómo se jugaba, boludo. Dale, bueno, próximo. Iniciar una carrera de rap a los 40 años. Papá, vos ya empezaste, boludo. Bueno, pero la puedo arrancar de vuelta. Él ya arrancó, ya tiene su primer canción. Todo además, acá en la descripción vamos a dejar su canción también. Casarse con alguien que no lo hacen... O sea, que no hacen el amor. Que no lo hace en el amor. Que no lo hace por amor. Que no lo hace por amor. Ok, vamos a hacerlo así. Que no lo hace por amor. 3, 2, 1, ¡pum! No nos hacemos cargo, ninguno. No, vos, yo no, boludo. Vos, yo ni en pedo me caso. Que yo tampoco me caso sin amor. Bueno. Igual. Ser negado una entrada al club debido a su moda. Bueno, esta yo ya sé. ¿Cómo? O sea, claro, o sea, como que no podés entrar por cómo está vestido. Algo así sería. 3, 2, 1, ¡pum! Yo. Y sí, Juli. Igual, gente, me parece una boludez que dejen pasar a alguien o no por cómo está vestido. O sea, es muy básico eso, pero bueno. Ser un embajador de la ONU, terrible. Están mal redactadas igual algunas. Sí. Desastre. ¿Quién escribió esto? Otra. ¿Quién es más probable que aparezca en la radio? ¡Uh, es buena, eh! ¡Es buena! ¡Es buena, ojo, eh! 3, 2, 1, ¡pum! Y si los dos pusimos yo. Dale. Yo iba a la radio, ¿por qué? Porque me pueden hacer una entrevista por YouTube o por, no sé, puedo salir en algún programa de radio en algún momento. Y Juli, bueno, explicá. Yo estudio periodismo deportivo, ya hice radio, ya estuve en un programa de radio, por lo tanto no sería raro que vuelva a hacer algo en algún momento. Ah, te estás olvidando de algo. ¿Me pueden hacer una entrevista a mí también? No, no solo entrevista, puede sonar una canción tuya en la radio también. ¿Es verdad? Vamos a la próxima, a ver. Sea un taxista pésimo. Yo ya sé, dale. 3, 2, 1. ¡Pum! Sí. Él. Primero voy a decir por qué. Tengo muy mala memoria. O sea, con las calles soy un desastre. Como que no sé, no me sentiría cómodo. Y pondría la música a todo volumen. Yo por ahí, eso. Yo creo que es muy manija, él. Muy manija. Pues viene, viste. Alguien. Hola, sí, me llevas a tal lugar. Dale, pipi, vamos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Volumen! Y arrancamos y nos revivimos. Tener miedo de ver películas de terror. Dale, vamos, dale. 3, 2, 1, ¡pum! Soy medio cagón a veces. Igual... ¿Miedo? No, miedo no. Es pero como sí que, como que por ahí te da cosita. Me da cosa, claro. Hay películas, digo, mejor ver otra, ¿viste? Prefiero ver una de comedia, así que me va a reír. Bueno, vamos con la próxima, Mati. Dale. ¿Quién es más probable que viva con sus padres por más tiempo? Yo creo que sé, Pero bueno, dale. 3, 2, 1. ¡Pam! Él, Juli, claramente. Y más que nada por una cuestión de edad, de que yo tengo 19, él tiene 22, igual ahora voy a cumplir 20. Casi siempre el hermano mayor se va antes que el hermano menor. Y además, hay sorpresas. Pero no digo más nada, no digo más nada. Se vienen sorpresas. Nada más, se vienen sorpresas. ¿Quién es más probable que se convierta en un supervillano?
3, 2, 1, mandale. Sí, Julián. Julián, porque yo soy como muy bueno a veces, por exceso. Sí, yo también. Juli también, pero es como más, tiene un carácter más fuerte, claro. Tengo mi lado oscuro. ¿Quién es más probable que renuncie a un objetivo fitness? O sea, hacer ejercicio. Bueno, dale. 3, 2, 1. Sí, Juli. Gente. Para, ¿puedo explicar yo? Sí, sí. Yo fui al gimnasio mucho tiempo y me gusta hacer ejercicio y todo eso. Y Juli, siempre que arranca dura. Es de eso, viste, que va una semana y dice, sí, arranco. Una semana dura y después no va más. No, es un chanta. Pará, vamos a hacer una cosa. Últimas tres, ¿te dale, parece? Dale. ¿Quién es más probable que acabe con el mundo? Bueno, está bien. Vamos a elegir. A la cuenta de tres, dale, decilo vos. 3, 2, 1. ¡Bip! Julián, como dijimos recién, tiene la mente medio... Me van a hacer quedar como un enfermo. ¡No! A ver, este joder, es un juego, obviamente. Pero estamos digo, cayendo, estamos él cayendo. Es como más bravo, viste, de carácter. Yo soy como más comprensivo, más reflexivo. Y él es como más, no sé, más duro con algunas cosas. Última dos, entonces. La anteúltima dice... ¿Quién es más probable que sea horrible en la cocina? Esta... Está fácil, esta es muy fácil. ¿Vos decís que es fácil? Sí, es fácil. 3, 2, 1. Y yo me voté a mí, claramente. Sí, sí. A ver, nunca se sabe en un futuro, viste, por ahí me pinta la de cocinar. Pero ahora no estoy pensando en eso. Y como que tengo todo muy servido, cocina mi viejo. Yo también cocino. Vos también a veces. Y yo lo único que hago es fideos, porque sí, amo los fideos. No, pero yo he hecho bastante comidas igual. Ah, más o menos, tampoco tiene un menú tan amplio. Bueno. Milanesa, fideo y qué más. Hamburguesa casera, te veo. Hamburguesa hecho, casera, ¿verdad? No, muy rica. No, no el patty, es casera. Bueno, un día vamos a hacer un video cocinando, si dale, quieren. Dale, tipo, dale. Comenten acá si quieren que hagamos un video cocinando cosas. Bueno, bro, vamos con la última. Última pregunta, entonces. A ver, dale. 3, 2, 1. Bueno. Vamos a votar. 3, 2, 1. Yo puse yo, pero porque mi viejo también es como que perdió pelo, viste, de más grande. Y bueno, y yo tengo... ya no podría. Pará, porque yo tengo el color de pelo de mi viejo. Y vos tenés el color de pelo más de mamá. ¿Pero qué tiene que ver el color? Y no sé, no tiene mucho a ver, pero es una deducción que hice yo. Que no sé, a mí me no da tiene miedo. Mucho sentido. Me da miedo. ¿Te da miedo? Sí. Coincidimos bastante. Coincidimos, igual, ¿eh? La verdad que nos conocemos un montón, más de lo que yo pensaba. Así que nada, este fue el video de hoy. Si les gustó y les gustaría también ver una segunda parte, comenten acá, dejen en los comentarios. Y también dejen sus preguntas que quieran o que les gustaría que contestemos en un próximo video. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Si les gustó, no olviden darle like, comentar y suscribirse y activar la campanita. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Chau.